Villaviciosa Digital pone el foco este mes en una de las más firmes promesas del cine español, Sandra Escacena. La hemos acompañado al Auditorio Teresa Breganza de Villaviciosa de Odón, uno de los rincones donde comenzó sus primeros pasos en el mundo de la interpretación hace 9 años. Escacena se trata de la primera persona nacida en el siglo XXI nominada a los premios Goya. El pasado mes de febrero optó al galardón a la mejor actriz revelación por su papel en la película de terror Verónica. Pues la verdad es que cuando me enteré de que estaba nominada me puse muy contenta y de la gala de los Goya tengo muy buenos recuerdos. Conocí a mucha gente de la profesión, lo pasé muy bien y nada, todos momentos bonitos. Pues sí, pues he notado cambios en el sentido de que pues ahora más gente me conoce, pues me escribe gente de diferentes partes del mundo que ha visto la peli y bueno, pues que ha sido Verónica fue mi primera peli y a partir de ahí pues he podido hacer otras cosas. No me ha quitado de nada, ni de salir con mis amigos ni nada. Sí es cierto que pues he faltado al colegio algunos días pues por algún evento que he tenido, pero en el resto de cosas todo normal. Pues la verdad es que no, porque hasta el momento todo lo que me ha venido me ha gustado mucho y ha sido muy bonito. O sea, el mundo del cine es chulísimo y la gente que lo rodea es toda maravillosa. Además, yo ahora mismo estoy estudiando, yo luego quiero ir a la universidad, o sea, que tengo, o sea, que mi vida no solo depende de ello, tengo otros planes y otras cosas que también quiero hacer. Además de su vocación interpretativa, tiene vocación por el derecho, una carrera que iniciará el próximo año. Pues ahora estoy muy metida en el tema del cuerpo, de la expresión corporal, que es algo que me interesa mucho y que además estoy descubriendo que a la hora de interpretar es bastante importante, el cuerpo. Pues voy a estar en la serie Terror y Feria, que dirige Benja de la Rosa y produce Los Javis. Pues me gustaría trabajar con Paula Ortiz, que bueno, de hecho ya he trabajado con ella, que bueno, hicimos unos vídeos en el que representábamos cartas de feministas importantes a lo largo de la historia que todavía no se ha estrenado, pero se estrenará. Bueno, depende con qué tema. A nivel político, pues no. Tampoco tengo una idea súper formada, entonces tampoco por eso me posiciono, pero a nivel social hay muchos temas que sí me interesan y de hecho en mis redes sociales hablo sobre ellos, como es el tema del feminismo sobre todo. Que yo creo que es una lucha muy importante, la lucha feminista, y bueno, yo por el tema de la película y demás tengo pues un número de seguidores que quizás otras personas no tienen, entonces al tener este altavoz pues me parece importante utilizarlo para enviar mensajes buenos, como es el feminismo o como es, pues no sé, no sabría decirte, los derechos de los animales. Yo desde pequeña, yo cuando veía las películas de Julia Roberts, era un poco un icono al que quería seguir, entonces a ella siempre como que la tengo un cariño especial por eso. Pero bueno, hay muchísimas actrices, Natalie Portman, por ejemplo, y en España pues me gusta mucho Ana Castillo, Marina Salas, bueno, muchísimas. El papel de mis sueños es el de una chica secuestrada por una mafia. Es un poco raro, es un poco extremo, pero sí, porque me encanta la película de venganza, entonces es como que pienso, jo, ¿cómo molaría hacer una película así? Bueno, sí, yo a nivel prensa prefiero que se me conozca por los trabajos que hago, por las cosas que yo personalmente decido decir públicamente y no por cómo me he visto por quién o con quién salgo. Sobre todo eso más lo vivimos las mujeres, ¿no? Que se nos pone como la novia de o cómo vestimos. Yo creo que soy actriz, se me tiene que juzgar por los trabajos que hago y por cómo interpreto más que por con quién salgo, que no tiene importancia. Me veo licenciada, espero. Me veo viviendo, o sea, independizada en mi casa. Rodeada de la gente que quiero, con mi familia. Son sus primeros pasos en el mundo del cine, pero son firmes y esta ilustre persona de Villaviciosa de Odón tiene el futuro en sus manos.